Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. En este video vamos a ver los monumentos a las águilas, que por diversas cosas como es el puente peatonal, el tráfico, los árboles, las palmeras, la publicidad, prácticamente pasa de ser desapercibido porque está oculto. Pero en este video vamos a darles una vueltecita. Sin embargo, y a pesar de que está oculto, tiene mucha afluencia, ya que ahí está una clínica del Seguro Social, está la unidad administrativa de las Águilas y también está la Cruz Verde. Y están ahí las instalaciones de Televisa Jalisco, entonces eso pues así como que mucha gente las ve. Pero es importante que sepamos qué representan y por qué están ahí. ¡Comenzamos! Este monumento, al igual que el Agua Azul y los Arcos de Guadalajara, al final fueron devorados por la marcha urbana. Y aquí vemos la diferencia de cuando estaba despoblado y ahora ya está totalmente tragado por la ciudad. Estamos en López Mateos visitando aquí unos monumentos que han sido un poco olvidados, pasados desapercibidos por los árboles y por el ajetreo de la ciudad, pero que en su momento fueron la entrada y salida a la costa sur de Jalisco. De este lado es donde está la unidad administrativa de las Águilas, que viene siendo la Cruz Verde y la Recaudadora de Zapopan, entre otras oficinas de gobierno. Estas esculturas monumentales, como también se les conocen, fueron edificadas para conmemorar los 500 años de la salida de los frailes y los españoles hacia Filipinas. También se conocía anteriormente esta avenida como la de los ingenieros y obviamente la ruta a Filipinas. Aquí fue donde salió López de Legazpi y obviamente por eso es un monumento que conmemora la hermandad entre los pueblos de Filipinas y de México. Estas águilas fueron erigidas por el gobernador Medina Asensio y tienen una altura de 20 metros y están hechas de piedra tallada. Ahora estamos cruzando el puente peatonal para el Águila, que está del lado de TV Azteca, y como ven, la vegetación y todo eso hacen que estén un poco ocultas, pero ahorita vamos a cruzar y vamos a ver de este lado la que viene siendo el Águila, que está de sur a norte. Esta águila tiene grabada el nombre de la avenida que es Presidente Adolfo López Mateos. Por los árboles prácticamente está escondido este monumento, que era icónico de Guadalajara por ser la entrada. No dejes de suscribirte para seguir haciendo más material y muchas gracias a todos los que le dan me gusta.